Hola amigos, bienvenidos una vez más a este tu canal. En esta ocasión te voy a mostrar cómo realizar este gorro. He incluido, aparte de esta madeja que les voy a mostrar a continuación, he incluido este tipo de material. Si quieres tejer este gorro vas a necesitar dos madejas para que te alcance, o puedes combinarla como yo lo hice en esta ocasión con este tipo de material. Es un material como de peluche, algo así parecido. Ya se los había mostrado en cómo hacer una mochila de conejo. Así es que es el mismo material que estoy utilizando. Es suave y peludito. Y para esto utilicé más o menos como 50 gramos de este material. Y aparte esta madeja que viene así ya combinada. Son estos tres, miren, este tipo de material, este que también es un poco suave, son los tres que vienen en este material. Así es que puedes combinarlo con otros para que no tengas la necesidad de comprar otra madeja, o si tú lo prefieres, bueno, pues puedes comprar dos madejas para un gorro que te va a quedar de más o menos de las medidas de 6 a 8 años, es más o menos este gorro, y así es como te va a lucir. Ya te había mostrado, aquí arriba te dejo la imagen de cómo hacer un gorro en dos agujas, y con el de dos agujas sí te rinde para que lo hagas desde 6 a 12 años y obviamente pues más para niños. Y no es necesario ni cambiar otro tipo de material, agregarle otro tipo de material. Con dos agujas solo necesitas una madeja que te alcanza muy bien para esas tallas. Entonces vamos a comenzar, te voy a mostrar qué tipo de material es. Ya viene este muñequito incluido en ese tipo de madejas. Para este proyecto voy a usar este tipo de material. Lo puedes encontrar por Amazon, lo puedes encontrar en Mercado Libre. No es la única marca, solo que en esta ocasión yo la encontré así, pero lo encontré en una mercería del centro. Así es que no es necesario que lo busques por internet, solamente búscalo en el centro de tu ciudad, en esas mercerías donde venden bastante hilo, entonces ahí lo vas a encontrar. Vamos a usar un ganchillo de 5 milímetros. Comienzo, esto se retira, a ver, viene un poquito atado, comienzo, aseguro el primer punto y vamos a tejer el elástico, pero vamos a ver cómo necesitamos este elástico de grueso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenas y voy a colocarle una cadena más para que sean 11 cadenas. Y en esta primera cadena comienzo a tejer punto deslizado. Siguiente cadena, punto deslizado. Siguiente cadena, punto deslizado. La primera cadena o la primera hilera de cadenas hay que tejerse apretado o tenso. Punto deslizado. Y así por cada cadena. Y estas que estamos tejiendo ya se teje normal, ¿eh? Una tensión media. Y este va a ser el tamaño del elástico. Puedes hacerlo más grueso o puedes hacerlo más delgado. Hago una cadena. Paso esta cadena y en la que sigue, así, tomo la cadena y doy vuelta. Entonces voy a tejer las cadenas que están enfrente de mí. Punto deslizado.
Siguiente, aquí se forma la cadena, solo tomo la parte de arriba y tejo punto deslizado, siguiente, punto deslizado, siguiente, punto deslizado, siguiente, punto deslizado, y así hasta llegar a la esquina o a la terminación. Y miren, aquí faltan dos cadenas. Esta va a costar un poquito de trabajo porque es de la primera vuelta. Y hago punto deslizado. Una cadena. Y hago el mismo proceso. Aquí se forman las cadenas. Esta no la voy a tejer, sino hasta la que sigue. Y esta ya va a ser más fácil. Punto deslizado. Solo la mitad de la cadena. Que sea la parte del frente. Punto deslizado, ya voy a terminar. Y aquí se forma el último punto. Fíjense cómo es, como queda. Casi no se alcanza a apreciar, pero se tiene que tomar para que nos vaya dando la medida. Y así voy a repetir vuelta tras vuelta. Una cadena en este siguiente espacio. Punto deslizado, siguiente punto deslizado, siguiente punto deslizado. Y ahora sí, vamos a tejer dependiendo de lo ancho que necesitamos esta prenda. Solo recuerda que en cada vuelta tienen que quedarte 10 puntos. 1, 2, si comenzaste con los mismos puntos que yo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y por cada vuelta de punto deslizado va a ser un punto, así es que para que tomes en cuenta. Y mira, ya se forma muy bien este elástico. Te muestro cuánto es lo que en este caso yo tengo. Son, si lo medimos, son 30 centímetros exactamente lo que mide el elástico. Son 78 puntos los que tiene. Voy a soltar un poquito esto. 78 vueltas, ¿eh? 78 vueltas. Voy a doblarlo. Y obviamente es muy pequeño lo que queda aquí. Pero si tú estiras, entonces te vas a dar cuenta que es elástico de verdad y que te va a estirar lo que necesitas. Ahora, esto es lo que yo necesito. Vamos a ver si tenemos la mitad, que sería aproximadamente a este punto, cuánto es lo que mide y cuánto es lo que da de sí, para las personas que vayan a hacer tallas diferentes tengan más o menos una noción de cómo va a ser. Hasta aquí ya lo estiramos, ¿eh? Y por eso va a dar un centímetro más, pero yo quiero estirarlo para que ustedes puedan ver cuánto es lo que da de sí. Son 32 centímetros. Hasta aquí lo alcanzamos a ver. 32, a ver. Es que quiero que ustedes lo vean. Son 32 centímetros lo que da de sí. Y esto, bueno, es para que lo tomen en cuenta porque también si le dejan muchos puntos después, se les va a hacer flojo
se les puede caer y no van a ser como que las medidas correctas. Entonces se los quise mostrar así, es un poquito más entretenido, el video tal vez sea un poquito más aburrido, pero para los que son principiantes esto les va a ayudar mucho. Entonces, una vez que ya tenemos estos puntos, que son los que necesito yo para mi talla, tengo aquí estos, que son como unas cadenas, que voy a comenzar a tomar y hacerles un punto deslizado. En cada espacio voy a volver a meter al mismo espacio porque de este lado no tomé punto. Entonces así, ahora sí tomo punto y hago punto deslizado. Siguiente, de lado, paso al otro punto, una lazada y punto deslizado. De un lado, paso del otro lado, una lazada, punto deslizado. De un lado, de otro, una lazada y punto deslizado. Y así voy a ir tomando hasta completar con todos los puntos. Y el cierre va a quedarme de un lado de esta manera y del otro lado así. Una vez terminada la vuelta, así es como va a quedar. Tú decides si le quieres dejar este borde o la otra opción es tejer del lado contrario, que así es como nos va a quedar. Hago una cadena y aquí en este espacio tejo un punto bajo. Sobre la cadena, punto bajo, sobre este espacio, punto bajo, sobre la cadena, un punto bajo, sobre el espacio, este que queda como que fuera un punto en revés, en dos agujas, pues ahí lo vamos pasando y sobre la cadena, a ver, voy a tomar de aquí de abajo, vamos tejiendo un punto bajo por cada espacio. Así es que cada vuelta va a ser un punto. Y así nos va a ir quedando. Una vez terminada la vuelta, voy a unir al primer punto bajo con un punto deslizado. Tal vez en esta parte no se alcance a ver, así es que voy a cambiar solo momentáneamente un poco esta parte para que puedan ustedes apreciarlo con la lana que sigue. Entonces subo 1, 2, 3 cadenas y voy a comenzar a tejer un punto alto por cada cadena, así, punto alto o por cada punto bajo de la vuelta anterior. Punto bajo y miren, va a ser así de fácil. Una vez que ya termine la vuelta, así nos va a quedar. Voy a unir por la parte de abajo con un punto deslizado. Subo 3 cadenas. Siguiente punto, por la parte de arriba, punto alto. Siguientes 4 puntos, así, por la parte de abajo, tejo punto alto. Van a ser 4. 1, siguiente, por la parte de abajo. 2, por la parte de abajo, 3, por abajo, 4, para que nos queden en relieve, 2 por arriba, 1, son en relieve, puntos altos y 2. Y vuelvo a repetir.
4 por abajo, 1, 2, 3, 4 y 2 por arriba, 1, 2 y así continúo hasta finalizar esta vuelta. Una vez terminada la vuelta, así es como quedan. Para finalizar, voy a unir en este punto así, como uní la primera vez con un punto deslizado. Subo 1, 2, 3 cadenas, paso al siguiente punto, lo tomo por la parte de arriba porque comencé, vamos a respetar como comenzamos, en relieve, punto alto. Los siguientes 4 están por la parte de abajo y los tejo igual, por la parte de abajo. 1, 2, 3, 4 y los siguientes 2 por la parte de arriba que queden en relieve. 1, 2, los siguientes 4 por la parte de abajo, 1, 2, 3 y 4. Siguientes 2 por arriba, 1, 2. Y así voy a continuar hasta lograr lo alto que lo necesito. Y por el momento así es como luce. Se ve un poco grande en esta parte, pero recuerden que el elástico da de sí. Entonces voy a trabajar hasta lograr el largo y regreso para continuar. Te muestro, tejí después del punto bajo 9 vueltas y te voy a mostrar cuánto es lo que mide en total. En total mide 16 centímetros de largo y voy a comenzar a disminuir. Comienzo aquí, voy a empezar igual. El punto en relieve y donde van a ser las disminuciones va a ser en esta parte. Tomo por la parte de abajo el punto y en estos dos que siguen es donde hago la disminución. Punto alto sin terminar, siguiente punto alto sin terminar. Así tengo estos dos puntos y cierro. Y continúo ya el resto normal. Entonces, lo único que voy a hacer es hacer una disminución aquí en el centro. En relieve, los dos puntos. De los 4 puntos, el primero lo tejo de manera normal. Y los dos del centro, hago punto alto sin terminar, siguiente por la parte de abajo punto alto sin terminar y cierro. Aquí ya hice una disminución y ya continúo tejiendo de manera normal. Esto aplica toda la vuelta. Una vez que terminé la vuelta, así es como van a quedar. Comienzo igual. Esta es la segunda vuelta de disminuciones y yo ya tengo muy poco estambre, así es que estoy cerrándolo con este porque es
muy poquito ya lo que me queda de este otro material y lo voy a cubrir con este mismo. Entonces igual dejo aquí, no se le van a hacer las modificaciones van a estar dentro de estos tres puntos. Dejo primer punto normal y las disminuciones se emplean en este, en el que está en el centro, que fue el que se disminuyó, y en este que sigue. Dos puntos altos sin terminar y cierro. Y el resto se teje normal. Esto toda la vuelta. Entonces se va a disminuir los dos que siguen. El primero se respeta y estos dos son los que se disminuyen. Una vez terminada la vuelta, ya solamente me quedan así, estos dos. Ya he comenzado con estos dos puntos y pues los dos que me quedan hay que disminuirlos. Así es que tomo el punto alto sin terminar. Siguiente punto. Esta es una disminución. Tomo igual punto alto sin terminar y cierro. Y ya en la siguiente vuelta ya nada más me va a quedar un punto aquí en esta parte. Continúo el resto como corresponde. Uno, siguiente espacio, dos. Y aquí vuelvo a disminuir, pues ya que solamente tengo uno y el de la disminución. Y cierro. Y esto toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta, ya solo me quedan estos dos puntos. Voy a acabarme ya lo poco que queda en este caso de esta madeja. Aquí, en vez de cerrar completamente, es donde voy a hacer la disminución. Así es que tomo el último punto que me queda por la parte de abajo, punto alto sin terminar y cierro. Repito una vez más. Siguiente espacio, dejo punto alto en relieve y en el segundo en relieve lo tejo sin terminar y tomo ya el último punto, que es este de disminución. Aquí tejo sin terminar y cierro. Y ya en la segunda vuelta, bueno, pues ya va a estar esta disminución. Esto toda la vuelta. Una vez que ya terminé la vuelta, han quedado estas disminuciones. Subo tres cadenas y tomo este punto que fue el punto de disminución, pero lo tomo sin tomar el de atrás, solamente el punto en relieve y cierro. Siguiente, solo el punto en relieve, ¿eh? Vamos a ignorar este espacio, este lo vamos a ignorar. Y estos dos puntos se van a cerrar. Tomo otra vez el punto, solo el punto en relieve. Este no, este ignoramos, solo el punto en relieve. Y cierro. Y así voy a completar la vuelta. Entonces ya no van a quedar estos espacios aquí, ya no se van a ver aquí esos espacios y es poco probable que entre por ahí el viento, pero ya estamos disminuyendo ya en esta parte estos dos puntos que quedaron siempre en relieve. Una vez que ya llegué a este punto, voy a retirar el material, voy a dejar solo un poco de lana para poder con esta misma lana cerrar. Y me voy a apoyar con una aguja
para más fácil, o lo puedes hacer también con el mismo ganchillo. Voy a pasar rápidamente por estos espacios. Este no, este sí. Estos dos puntos no, estos dos sí, estos dos no y estos dos sí. Estos no, estos dos sí, estos no y estos dos sí. Así hasta completar toda la vuelta. Dos no, dos sí. Y aquí es donde comenzamos. De todos modos voy a pasar uno más para que cierre bien. Y así es como va a quedar. Ahora sí, por la parte de adentro, yo puedo pasar el material y perder estos pedacitos de lana. Esto fue todo lo que me sobró de la madeja, así es que, pues si se dan cuenta, en realidad fue muy poco lo que trae la madeja si lo tejemos con ganchillo. Si lo tejemos con las dos agujas no va a haber ningún problema. Te comento, hasta la talla 12 le va a quedar a tu pequeña o a tu pequeño, porque estos vienen para niños y niñas. Voy a perder estos pedazos de lana. En la parte del reverso del empaque viene como este pedacito de foamy. Hay que retirarlo y quitarle estos círculos que tiene para poder pegar. Tiene un poco de pegamento, ¿eh? Con la ayuda del ganchillo voy a pasar primero. Aquí tengo el gorro. Este lado es el lado del cierre, lo voy a pasar por el lado contrario, que nos quede en el frente. Paso el ganchillo y paso el listón hacia la parte de abajo. Entonces hay que dejarlo solamente a la misma dirección. Tomo el otro lado, el otro listón. Y antes de atar hay que asegurarnos de que es de esta manera como queremos que nos quede el muñeco. Y una vez que ya lo tenemos como lo necesitamos, por la parte de abajo vamos a poner y a pasar el listón por estos orificios. Tiene un poco de pegamento, por eso se ha atorado un poco, pero bueno, este me va, el pegamento me va a servir para fijarlo en este punto. Y es un pegamento que puedes quitar, ¿eh? No es un pegamento que se quede ahí en la tela y ya no puedas quitar. Entonces aquí solamente ato con un moño simple y esto me va a servir para quitar el muñeco cada vez que yo tenga que lavar este gorro. Y de esta manera es como ha quedado ya este gorro. ¿Y qué te parece cómo luce? Muy fácil de tejer. Y bueno, yo espero que te haya gustado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales. No olvides suscribirte y darle like a este canal. También te pido el apoyo con tu comentario aquí abajo. Nos vemos en el siguiente video.